En sí la gente va donde se lo convoque. ¿Sí? No importa marca, no importa tipo de auto, puede ser tuning, puede ser hot rod. Si es un encuentro multimarca, vienen todos y no hay problema. Por ejemplo, un hot rod y un tuning es como un Poké River. Pero se juntan en un mismo predio y no hay problema. Eso está bueno. O sea, la gente va donde se lo convoque. Puede ser en una plaza, puede ser en la colectora de alguna autopista, en playones de estacionamiento. Muchas veces se hace a beneficio, bueno, como esta vez. Casi siempre se busca comedores, merenderos y demás, que se cobra una entrada mínima y se ayuda a la gente que lo necesita, ¿no? Quiero agradecer, bueno, a la gente de Leo Rodríguez, que nos trajo dos coches que actualmente están corriendo en la categoría, coches de motores carísimos, lo tenemos acá presente, a la gente de la empresa 278, que nos trajo dos colectivos antiguos de colección, por el cual tuvimos que hacer una carta formal para que los puedan sacar de la empresa y demás, se hicieron presente, y bueno, a todos los expositores que vinieron con, como te digo, con una sola convocatoria, vienen y hacen, se arma la expo, porque sin expositor no hay expo y el show es de ellos y se lo agradecemos a ellos. Es el segundo que hacemos ya. Esto es para recaudar fondos para el fútbol amateur, para poder cubrir los gastos. Y la idea es instalarlo, esto hacerlo el año que viene nuevamente, dos veces al año si se puede. O sea, lo hacemos en conjunto, ellos consiguen los vehículos. Y la verdad que por suerte se acercó mucha gente también hoy, como la primera vez, ¿no? Y bueno, nosotros lo cubrimos a través de publicidades, que salimos a buscar con los chicos que trabajan con nosotros. Aparte tenemos el puesto el día de los partidos de fútbol amateur y de infantiles. El día de juveniles e infantiles tenemos el puesto de Chori, de Pati. La rifa que nos da la comisión directiva, que nos toca dos veces por mes. Básicamente así juntamos el dinero, la otra vez hizo la subasta de la camiseta roja. Y quizás para el campeonato, para el año que viene, tengamos otra camiseta especial para hacer otra subasta más. Y la idea es apuntar a subir más valor, el futuro del club está acá, en inferiores.